Оце робили крючки і такі є. Ось там, там от друзі. Та давай там. Ce ne sunt 27 adultos și 5 niños. Ponían ahí los muertos y ahí jugaban y dormían los chicos. Un día, dos días jugando, durmiendo con muertos al lado. The 30th of March, Russian escape. And there's a list of people who died here. Estamos en el pueblo de Yajitne, un poblado de cerca de 300 habitantes al norte de Ucrania. Estamos a menos de 70 kilómetros de la frontera con Bielorrusia y más o menos 120 kilómetros de la frontera con Rusia. Por ahí, por esa frontera, entraron los rusos el 24 de febrero, empezaron a avanzar hacia Kiev, hacia la capital, con esa caravana de la muerte, esa caravana gigante de tropas rusas que avanzaba, y se asentaron en estos primeros pueblos. Acá, en Yajitne, un pueblo de 300 habitantes, tomaron el poblado muy rápidamente y pusieron prisioneros a todos los habitantes. Це підвальне приміщення, де ваші іспи. Це попрошення. Nos explica que alguien, todo acá, toda la gente sentada y la gente durmiendo directamente acá, había más de 250 personas, 300 personas se tenían que en cada lugar que encontraban dormir. Acá está el número que indica, había 55, en este pasillo solo había 55 adultos y 7 niños. 196 cuadrados, людей знаходилося почти 4. But in this room, the Russian forced these people to learn the national Russian anthem, and they offer like prizes if they were singing. How was it? Щоб ми вивчили їхній гімн. So the thing is, like, they forced them to learn by heart national Russian anthem, to sing it, and they Russians say, you will have red marks on your clothes, and you may go out and just move through the village, something else. So you'll be like, yeah, if you see it, just sleeping here, but you can go home, moving. Someone did it? Nobody accepted. Cada vuelta estos 22 adultos y 5 niños, solo en only in this room. Esto pueden imaginarse que por la cantidad de gente que había, estaban tan hacinados que no hacía, ni siquiera hacía frío, estaban muy pegados, 200 personas. Acá una especie de diario, digamos, en la pared de lo que iba sucediendo. 3 de marzo, alguien le dispararon. 3 de marzo, alguien también fue atacado. 19 de marzo, hubo bombardeos. Y их не дочь давно искали. А нас тут закритими залишили в подвалі. 30th of March, Russian escape. They just ran out from this village, but they keep people locked. And 31st, Ukrainian army came here. У той великій кімнаті. And there's a list of people who died here. 10-го, 11-го, 11-го. That's the date and surname. 9 de marzo, 10 de marzo, 11 personas murieron en el cautiverio de casi un mes, apenas unos días, menos que un mes. Y acá fueron llevando un registro día por día. Esta es una de las de los ambientes más grandes del sótano en este lugar. Había 136 adultos y 39 niños. Tienen marcado en el piso una especie de franja que era el único corredor que dejaban abierto para que la gente vaya hasta el fondo y pudiera ir al baño. El baño eran un par de baldes en el piso, en el cuartito de al lado, una especie de depósito. Acá en este mismo ambiente donde las familias dormían sentadas, así en cuatro, quedan sin moverse. Los niños dormían de a ocho en camas para uno,
o para dos. Finalmente les abrieron un pequeño hueco para respirar después de 2 semanas porque se estaban sofocando. Varias personas murieron acá durante el cautiverio y directamente la manera que tenían de lidiar con los muertos era colocarlos en un costado del ambiente. Nos decían que ponían ahí los muertos y ahí jugaban y dormían los chicos. O sea, que podían estar un día, 2 días jugando o durmiendo con muertos al lado. Inexplicable, inhumano, imposible de pensar que uno podría ver este tipo de imágenes que nos recuerdan a lo peor de las peores torturas y masacres del siglo XX. Bueno, volvió a suceder. Insisto, más de 250 personas encerradas en este sótano durante casi un mes, en el que llevaron registro de los días escribiendo en las paredes, de los muertos escribiendo en las paredes. Que hoy Iván nos dice que todos viven con miedo y que esto va a ser imposible de olvidar porque todo el pueblo vivió esta tragedia de manera colectiva.